Cuando una persona busca a contratar a un abogado, siempre busque a un abogado que tiene su práctica en el área donde usted tiene la corte. No busque a un abogado cerca de donde usted vive. Por razones de conveniencia, gente busca abogados donde viven. It's like, no. Busque abogado en el área donde tiene corte, tiene su corte. Por ejemplo, nosotros manejamos casos aquí en el área, la Bahía Norte, California. So, si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, no busque un abogado que tiene su práctica en Los Ángeles. Mm. Es mala idea. Busque un abogado que tiene su práctica en el sitio donde usted tiene su corte, Marco. Bueno, o sea que una persona que viene de... y comete un crimen en San Francisco. Busque un abogado aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Y conviene mejor tener un abogado de por acá. ¿Y por cuá? Pero una razón es porque todas las cortes tienen sus costumbres. Ya. Yeah. ¿Okay? Todas las cortes. Olvídese de cada condado. Cada corte tiene su costumbre. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar momentáneamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte, California. Y si usted es un abogado que viene de otra parte, de Los Ángeles o lo que sea, no va a estar familiarizado con los costumbres. Huh. Y el abogado puede ser más inteligente, pero un abogado más estúpido va a poder obtener un mejor resultado simplemente por saber las costumbres, Marco. aunque esté más calificado. Exactamente. Oh, my goodness. Aprende uno algo de algo. La experiencia tiene más importancia aquí. No, como el diablo. Es diablo por viejo, no por inteligente. Exactamente. Bueno. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal. Aprieten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.